de Zamora es un área que se encuentra ubicada en la parte alta de la carretera Loja-Zamora. En el año 2019, en conjunto con la Fundación Naturaleza y Cultura Internacional, nuestro grupo de investigación ECOSLAB de la Universidad Técnica Particular de Loja, propusimos el proyecto denominado Conservación de Anfibios en el Área Clave de Biodiversidad Abra de Zamora. Esto se ejecuta gracias al auspicio económico de Critical Ecosystem Partnership Fund, que es un fondo enfocado a la conservación global de las especies amenazadas. Entonces, gracias a ellos estamos desarrollando algunos temas de investigación, educación ambiental y conservación en esta zona rica en biodiversidad. Hemos encontrado un total de 29 especies de anfibios, de las cuales 12 son especies nuevas para la ciencia. De estas especies nuevas para la ciencia hemos iniciado con la descripción de dos que ya están en proceso de publicación. Una especie estamos dedicando a Matilde Hidalgo, es Pristimantis Matilde, y otra especie estamos dedicando al doctor Gustavo Samaniego, que es una persona que de forma particular se ha dedicado a la conservación también de áreas importantes en la región sur del Ecuador. El Abra de Zamora alberga un tipo de páramo único en el mundo por su vegetación y características topográficas. El Abra de Zamora se encuentra en la zona de influencia al Parque Nacional Podocarpus, una de las áreas protegidas más grandes e importantes de los Andes ecuatorianos. En el parque se protege una impresionante diversidad biológica. Por citar algunos ejemplos, 211 especies de plantas endémicas, 642 especies de aves y más de 73 especies de anfibios. De ahí que las investigaciones sobre la biodiversidad que se realicen en la zona del Abra de Zamora facilitará información clave para que el Ministerio del Ambiente y Agua, en articulación con actores locales, definan estrategias eficientes para la protección y gestión del área protegida como de la zona de influencia. Aquí se encuentran fuentes de agua muy importantes para el Cantón Zamora y el Cantón Loja. En el caso de la ciudad de Loja, existe esta fuente de agua conocida como la microcuenca de Jipiro, y para el lado de Zamora también es una fuente muy importante, ya que abastece de agua a la hidroeléctrica Benzi Talizagua. Ha sido una de las regiones más importantes en los años 70. Varios investigadores de los Estados Unidos han descubierto varias especies de ranas. Nosotros seguimos ahora descubriendo otras especies, entonces parece que es una región muy importante desde el punto de vista de especiación. Hay varias especies crípticas que solo ahora nos damos cuenta que son especies separadas. Los anfibios son importantes controladores biológicos de insectos que podrían representar una amenaza para los bosques, cultivos e incluso para el ser humano. Como Ministerio del Ambiente y Agua es súper importante la articulación que tenemos aquí con las universidades de Loja, con la UTPL, con sus proyectos de investigación. Es muy importante para nosotros porque en base a eso nosotros podemos tomar decisiones que nos sirven pues para el manejo, control y conservación de nuestra área protegida. Y los monitoreos que realiza UTPL son importantes porque ellos nos dan una alerta temprana de todos los hechos que están ocurriendo alrededor o dentro del parque. Tenemos varios problemas que se buscan soluciones. Uno de los problemas es la expansión agrícola ganadera. También hay la presencia de mineros, donde es el proyecto de investigación. La gente ha hecho un espacio de un botadero de escombros. El Abra del Zamora, al igual que otras áreas en el sur del Ecuador, está fuertemente amenazada, especialmente por fenómenos como la deforestación y la subsecuente fragmentación que esto provoca. Lo que hace que, a pesar de que sea un área que está muy cerca del Parque Nacional Podocarpus y dentro del área de influencia del Parque Nacional Podocarpus, está expuesta, por ejemplo, a la pérdida de vegetación por la ganadería.
En el caso de la fragmentación, pues como todos sabemos, así como hay, digamos, áreas todavía importantes de vegetación que está bien conservada, también hay zonas en las que ya prácticamente ha desaparecido o quedan pocos remanentes que están aislados y que obviamente esto trae consecuencias para las poblaciones de anfibios que están presentes en la zona. El Abra de Zamora es un espacio esencial para garantizar la conectividad de los ecosistemas de bosque nublado y páramo entre el Parque Nacional Podocarpus, Cordillera de Yacuambi y hacia el norte el Parque Nacional Sangay. Alberga un sinnúmero de especies importantes, pero garantiza esa continuidad del bosque y de estos ecosistemas entre estas áreas protegidas. Esa misma conectividad implica también un espacio de interrelación institucional, el establecimiento de áreas de conservación a nivel municipal o potencialmente la ampliación de áreas protegidas de orden nacional o el establecimiento de acuerdos de conservación con propietarios. El Abra de Zamora tiene al menos 29 especies de anfibios, algunas de las cuales son nuevas para la ciencia y pronto serán descritas. Los anfibios juegan un papel importante en el ecosistema. Forman parte de la cadena alimenticia, tanto como presas de algunos animales, pero sobre todo son depredadores, lo cual contribuye al bienestar humano, debido a que controlan poblaciones de insectos, los cuales pueden llegar a ser plagas en la agricultura o causar enfermedades al ser humano. Es importante que la ciudadanía conozca la biodiversidad existente en el Parque Nacional Podocarpus y sus alrededores, para que juntos trabajemos por su conservación. Abra de Zamora es un lugar maravilloso. A una distancia de 20 minutos de la ciudad de Loja podemos encontrar muchas especies. En algún caso, especies nuevas que todavía no tienen nombre y no son descritas. Es un lugar maravilloso para nosotros y tenemos mucha suerte que podemos trabajar en este lugar. El Abra de Zamora cuenta ahora con un plan de acción de conservación de los anfibios.